La mujer siempre va a salir adelante. No, yo misma, ¿no? Soy una mujer fuerte, que puedo. Nunca se den por vencida, que nunca se sientan menospreciadas. Así haya personas que de repente las discriminen por ser menos o por creerse superior a las demás. Una mujer luchadora siempre va a vencer todos los obstáculos que se nos presentan, ¿no? El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Una fecha más para continuar en la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Los varones machistas y nosotros siempre a nivel bajo, pero sumisas ahora ya no. Ahora nuestras hijas son más despiertas. De hecho que trabajadora, pues, ¿no? Echada para adelante, contra todo pronóstico, tratando de salir adelante. Es trabajadora, luchadora, emprendedora, saca las garras día con día, pues, ¿no? Nos reinventamos cada día en esta pandemia que ha sido tan dura para tantas personas que han, ¿no? Que han pasado, y si nos hemos quedado es con un propósito, ¿no? De seguir luchando y batallando día con día. Trabajadora, humildes y luchadoras. En esta fecha conmemorativa donde se resalta la defensa de los derechos de la mujer, Voz Ciudadana aborda diversos aspectos, precisamente sobre la situación de la mujer en el Perú. Los casos más frecuentes de denuncias en el caso de mujeres es el tema del maltrato. Todo lo que es violencia doméstica, maltrato contra la mujer, actos de discriminación, temas de violencia de género. Esos son, lamentablemente, los más recurrentes casos que tenemos en nuestra sociedad en el Perú. Y es algo que, por supuesto, tenemos que cambiar. Bueno, es lamentable, pero en nuestro país es muy alta la incidencia en temas de integridad física, o sea, lesiones contra las mujeres, ¿no? Ya no solamente se habla de una integridad psicológica, una violencia psicológica, sino hoy en día vemos muchas denuncias sobre violencia física contra las mujeres. Entonces, uno de los derechos más vulnerados es el tema de la integridad física y psicológica que las mujeres y también los menores tienen en nuestro país. Pero además de eso, y eso es muy lamentable y requiere una intervención estatal, es la libertad sexual, todo lo que es la indemnidad sexual, lo que conocemos como las metidas de mano, ¿cierto? Los actos de violación sexual en nuestro país son recurrentes. Somos guerreras, somos luchadoras, somos valientes. Eso somos las mujeres. El voto femenino se hizo efectivo en las elecciones municipales de 1963. Pero este derecho no incluyó a todas. 59% de las mujeres eran analfabetas en 1981. Entonces, por eso nos vamos dando cuenta que muchas mujeres no participaban del proceso electoral por esta situación. Entonces, cuando esta constitución permite que las mujeres incursionen, también las analfabetas, estamos dando un paso trascendental, porque realmente se está hablando por primera vez de un sufragio pleno para hombres y para mujeres. En nuestras sociedades donde prevalecen estructuras patriarcales y muy sexistas, muy machistas, creo que hay aspectos de la cultura que nosotros necesitamos ir cambiando, entonces tocando con mayor educación, sin miedo. Las mujeres, nosotros somos muy importantes en todo sentido, como ama de casa, como trabajadoras. Actualmente ya las mujeres también ya hemos despertado. Y ahora ya somos nosotras las mujeres las que tenemos las riendas, como se dice, ¿no? Que la mujer es un punto clave en el desarrollo económico a nivel mundial. Tenemos el ingenio, tenemos el talento. En el sector donde yo trabajo, en muchos otros sectores, si bien es cierto la participación de la mujer es parte de los compromisos empresariales, aún no se han dado al 100%, y eso es parte de la política, y eso es parte todavía de nuestra cultura, que lamentablemente en Sudamérica muy machista. El
En el Perú, de cada 10 miembros de un directorio, solo 3 son mujeres y los hombres cobran un 21.2% más. Los salarios son muy diferentes a los de los hombres, ¿no es así? Entonces, lo que la mujer hoy en día está pidiendo, está alzando la voz, es que las mujeres, tantos como los hombres, tenemos que adquirir los mismos salarios, los mismos sueldos, ocupar los mismos cargos públicos, ya sea en las entidades públicas, en las entidades privadas formales. Sí hay hoy en día demandas laborales en la Corte Superior de Justicia por este mismo tema, ¿no? Por la igualdad en los temas de salarios. Que sigamos luchando por nuestros derechos, que nuestros derechos no se vean pisoteados, que alcemos la voz siempre que podamos. Nunca nos callemos, denunciemos cualquier abuso sexual, denunciemos todo aquello que a nosotros nos afecte. No guardemos silencio. Con el silencio no aportamos a la sociedad. Al contrario, alzando nuestra voz, luchando por nuestros derechos todos los días, lograremos ser escuchadas, lograremos tener un puesto en la sociedad para que se nos respete. Llegamos al final de esta edición en Voz Ciudadana. Nos esperamos en nuestro siguiente programa. No se lo pierdan.